Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente. Solo aquí un recordatorio, por favor, a los que todavía, bueno, aquí creo que solo tenemos a Royce. Buenas noches, Jocelyn. Que por favor trate de cambiarse el nombre, que aparezca su nombre completo según su DUI. Veo que ya todos ya tienen su nombre completo. Recuerde que ese es uno de los requerimientos, ¿verdad? Se están recortando acá que coloquemos nuestro nombre completo según DUI. Perfecto, licenciada, yo lo cambiaré. Excelente, gracias. Y recordar también, ¿verdad? El avance en la plataforma, ustedes pueden ir avanzando sin importar si hemos visto el tema o no, porque en la plataforma hay una parte conceptual, la parte de multimedia y el laboratorio que se basa en esa teoría. Así que recordar también que ustedes pueden avanzar, puesto que eso es lo que también. Eso trae las cosas que les van revisando. Muy bien, iniciamos con el tema de hoy. ¿Qué es la lista de validación con función buscar V? El objetivo es utilizar las listas con validación de datos y la función buscar V en la elaboración de facturas digitales. ¿Por qué usar buscar V con listas de validación? Esta combinación lo que hace es simplificar la búsqueda y validar los datos. Lo que permite también es que se creen hojas de cálculo más interactivas y precisas, porque cuando hacemos una validación, sabemos que no cualquier dato se puede ingresar en una celda. Y se usa, pues, o es bastante útil para precisamente lo que la función dice, que es para buscar y seleccionar datos a partir de listas extensas. La creación de listas de validación, tenemos que tener siempre presentes algunas cosas que antes de aplicar la función, es importante tener listas de validación de datos correctamente organizadas. La depuración de datos es la que siempre debemos de tener presente previo al uso de la función o al uso de algún resultado que se necesite. Esta función lo que hace es que nos busca un valor específico en una tabla y devuelve un valor relacionado. Es especialmente útil para buscar datos en columnas de tablas. La lista desplegable permitirá al usuario seleccionar opciones de la lista de validación, donde no se permita ingresar otro tipo de dato más que el que pertenezca a la lista, solamente elementos de la lista. Entonces, el uso de buscar B con listas de validación la vamos a aplicar, pues, para validar y buscar datos en función de una lista desplegable. Entonces, tenemos el ejemplo de la factura. Aquí está la factura, ya nos viene diseñada con su tema, dirección, su fecha, que tiene una función en la celda J9.
tiene la función de ahora que nos está devolviendo la fecha de hoy. Se requiere entonces que se muestre una lista de código de cliente para que nos muestre el nombre de cliente. Aquí hay algunas cantidades y esto ya viene validado porque hay un mensaje de entrada. Estoy en la celda C16 y dice el mensaje de entrada que error en cantidad, dice. Cantidad debe ser un número entero positivo, es decir, que si yo me voy aquí a la validación, estoy en esa celda, ¿verdad? C16. Ficha datos, validación. Ahí ya hay una validación que nos permita decimales con datos mayores a cero. Y es claro, ¿verdad? Las cantidades no van a ser negativas, pues nunca van a ser negativas. Entonces ya existe una validación en este caso. Y dice que permite decimales. Solo que yo veo estos productos. Perdón, que le interrumpa, estoy teniendo un poquito de problemas con conexión. No he podido ni siquiera descargar el archivo. Voy a estar viendo el video, cuando ya lo logre descargar, me voy a poner al tanto. Ah, claro que sí. Y si no, pues, si quieres, se lo comparto. No sé si le gustaría que se lo comparta aquí por el chat de Zoom. Por favor, creo que sería lo mejor, porque si no lo logro, sí ingresé a la plataforma, pero solo me queda como pensando. Está bien, yo en este momento se lo comparto. Pues porque de eso se trata también, ¿verdad? Que lo vayamos haciendo, porque es la mejor manera de aprender, que lo vayamos haciendo. Entonces, Okay, gracias. sí, ahorita aquí está, factura digital, martes 7. Ay, pero es que lo tengo que, quizás se lo voy a compartir en el grupo, porque me pide aquí Zoom que lo tengo que cerrar. Entonces, mejor se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp, sí lo tiene, ¿verdad? Okay, perfecto. Okay. Bien, acabo de enviarlo al grupo de WhatsApp, el archivo con el que vamos a estar trabajando. Decíamos entonces que están estos artículos de computadora, impresora, cable, IPhone, switch, cable, regulador, parlante, disco duro. Fíjense que, ok, ¿verdad? Está bien, le podemos dejar esa validación, pero ¿consideran ustedes que está bien la validación? Está bien porque no se pueden ingresar números negativos. ¿Verdad? No podemos ingresar menos una computadora, pero también hay un detalle. No puedo ingresar 1.5 computadoras, ¿será? No, ¿verdad? Porque estos artículos se venden partes completas. O sea, no sé si estoy, pero ¿verdad que así sería la lógica? Que la validación, aquí dice que hay una validación decimal, ¿verdad? Pero yo la pondría entera porque no podríamos decir que vamos a facturar un switch, 1.25 de switch, ¿verdad? Entonces, habría que ver realmente esa validación. ¿Cómo pondrían ustedes la validación considerando esos criterios? ¿Cómo la pondrían? Pregunto. ¿Cómo pondrían la validación?
Okay, vamos a empezar entonces. Aquí nos tendría que mostrar el código de artículo, nos tendría que mostrar el nombre dependiendo del código, el precio y la venta, que aquí, por lo menos en esta celda, ya hay una multiplicación. Solo aquí no está la multiplicación, pero la multiplicación dice que es C17 por J17, que sería la cantidad por el precio. Entonces, aquí en código de cliente vamos a hacer una lista. La lista de los clientes la tenemos en la hoja clientes. Nos quedamos ubicados en la celda C12. Datos. Validación de datos. Permitir lista. Y el origen va a ser igual a estos códigos de cliente. Este es el origen, aceptar. Y ya tenemos los códigos de cliente. Entonces nos tenemos que traer el nombre del cliente. Vamos a utilizar la función buscar V. Entonces aquí sería la función buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? Sería este código. Que lo busque a dónde en la matriz o la tabla de clientes que sería todo, sería toda, aunque podríamos hacerla solo hasta acá, ¿verdad? Porque solamente dice que es el nombre del cliente el que vamos a jalar, entonces podría ser solo eso. El indicador de columnas, como dice nombre, podríamos seleccionar la columna 2 de la matriz seleccionada. Y que sea una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y allí tengo el nombre del cliente. Más que también tiene un apellido, si quisiéramos también jalar el apellido, ¿verdad? Solo vemos aquí. Por ahí. Teresa, Rocío, Carla. Teresa, pues aquí ya está bien, ¿verdad? Pero aparte del nombre hay que jalar, si quisiéramos, ¿verdad? Si quisiéramos también el apellido aquí. O sea que aquí yo tendría que hacer una concatenación. O lo puedo concatenar en esta matriz, ¿verdad? Poner aquí una matriz de concatenación, pero ¿cómo sería si lo queremos concatenar acá? Porque si yo allí le escribo, porque no tendría el mismo efecto, por ejemplo, si yo le escribo aquí una llave. Creo que no voy a tener ese efecto. Si le escribo una llave y le escribo punto y coma 3, no voy a tener el efecto. Voy a presionar Enter. Vamos a quitar un desbordamiento porque. Le voy a poner una coma. Me lo está mostrando tampoco. Le voy a quitar, quiero ver, le voy a poner una. Como estoy en la misma celda, ¿verdad? Por eso no me lo acepta, pero voy a hacer esto, por ejemplo. Ajá, tampoco me lo acepta. Vale. Entonces vamos a ver. Voy a quitar eso. Inicialmente teníamos ahí un 2 que nos estaba dando el nombre.
A ver si hacemos esto. A ver cómo lo concatenaríamos aquí. Puedo traer. Que si hago esto, vamos a ver, sería no creo que también me iba a hacer, me da un error de valor. Y hay una cosita, hay un detallito que como lo vemos para concatenarlo. O simplemente. Si no, voy a ir a hacerlo más fácil, ¿verdad? Porque si hago esto, creo que tampoco me lo va a concatenar. Aunque Eunice Aguirre, Rocío Veraliz, Rocío Veraliz, ajá, ok, Aguirre, pero como no es ese, ¿verdad? Sino que tiene que depender. Sí lo unió, pero tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Tendría que ser este mismo buscar. Porque como es en otra columna, que no busque eso, pero la columna sería 3, ¿verdad? Rocío Veraliz Arévalo. Ajá, entonces aquí lo que vamos a concatenar también va a ser un espacio, ¿verdad? Un espacio y concatenado a esto. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ya nos busca el código en la misma matriz. Con diferente columna, concatenando un espacio. Entonces, ahí ya tenemos, ¿verdad? La unión. Si, por ejemplo, elijo C5, Carla Janet Barrera, Williams Riquelme Barrera, 6. Veintiuno, José Mariano Hernández. Bien, entonces ya hemos hecho esa concatenación y en el código del artículo hacemos una lista. Aquí están los códigos de artículos. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos ubicamos. Podemos seleccionar todo el rango, ¿verdad? Para aplicar todo el rango, porque aquí tiene que haber una lista, datos, validación, permitir lista, y el origen va a ser el código de los artículos. ¿Cierto? Y lo mismo que hemos hecho acá, ¿verdad? Vamos a seleccionar el nombre del artículo. La función buscar. Buscar el código del artículo en la matriz podemos seleccionar todo, ¿verdad? O solo seleccionar lo que nos interesa. Allí pues depende cómo quieren ustedes. Esa sería la matriz. Y el indicador sería que como queremos que nos devuelva la columna 2. En el rango siempre seleccionamos coincidencia exacta.
cerrar paréntesis, hacer uno, computadora. Aquí lo que vamos a hacer es que si yo arrastro esto hacia las otras celdas, tengo que fijarme en las referencias. Eso es lo que hay que tenerlo bien presente. D16 queremos que se vaya desplazando a D17, 18, 19, pero la matriz tiene que quedar fija porque esa siempre va a estar en A3B11. Entonces tiene que quedar fija. A3, porque cuando yo me desplace, pues tiene que ser la misma. Tres, y ahí está. Y lo mismo pasaría con el precio unitario. Utilizaríamos siempre la función de buscar para que nos devuelva el precio de este código. La matriz sería, como ya queremos el precio, vamos a seleccionar todo. Seleccionamos todo desde A3 hasta E11. Esa sería la matriz y el indicador sería 1, 2, 3, 4, columna 5. Silencio. Cierro paréntesis, enter y tengo. Y aquí lo mismo, ¿verdad? El D16 sí que se vaya desplazando cuando arrastremos la fórmula. Pero esto tiene que estar fijo. Que es el rango donde están los artículos. Aquí solo ponemos la fórmula aquí arriba, ¿verdad? Que es C16 por J16. Aquí podemos arrastrar, ¿verdad? Porque a medida que vayamos completando la factura, claro, no siempre se completa, ¿verdad? A veces solo es una cosa, a veces son varias. Y aquí podemos hacer lo mismo. Ahí utilizamos lo que hemos utilizado en otras ocasiones, ¿verdad? Para que no nos muestre no disponible, que no es que sea un error, sino que simplemente la función no, como busca algo aquí, ¿verdad? Entonces, como no encuentra, no sabe qué devolver. Entonces, en la función le ponemos la función del sí punto error, ¿verdad? El sí punto error, paréntesis. Sí punto error de este valor que ya encontró, ¿verdad? Que si encuentra un error, resultado de ese valor, entonces punto y coma, que muestre. Puede ser un mensaje que diga seleccione o nada. Pero casi siempre se le pone nada, ¿verdad? O le podemos poner seleccione código. Seleccione código de artículo. Cierro comillas, cierro paréntesis. Esto lo arrastro. Puede ser así, pues, pero si no queremos eso, no, pues. Entonces, que sea nada más un mía comía, ¿verdad? Entonces ahí pues le quite el mensaje para que quede así. Entonces cuando seleccionemos
un producto, pues va a ir apareciendo. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a decirle que si este valor provoca un error, entonces le decimos que si esto provoca un error, ¿cuál que nos lo deje en blanco? Cerramos paréntesis y arrastramos. No, hacer 8 y aparece. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Como dice que es un valor, aquí lo mismo. Voy a seleccionar todo el rango. Seleccionar todo el rango. Vamos a escribir aquí que si esa multiplicación resulta ser un error, entonces, lo mismo, ¿verdad? Si esa multiplicación muestra un error, entonces, ¿qué pasó aquí? El valor, aquí. Que no muestre nada. Porque seleccioné el rango solo para poner un objetivo. Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos eso. Y si seleccionamos a 09, ya nos aparece. Solo son 9 artículos, ¿verdad? O simplemente, ok, solo se. No, ¿verdad? Solo. Borramos esto. Y ahí pues va cambiando. Y aquí abajo debería de aparecernos el subtotal, ¿verdad? Ya nos aparece que es la suma de K16 a K40. K40 dice, pero en verdad debería de ser hasta la 39. Y va. K41 por I46. Aquí está. Y el total, la suma de K41 y K43. Atentamente dice aquí, pues aquí su nombre, ¿verdad? El que emite la factura o el nombre que tenga que ir. Aquí hay ciertas cantidades, aquí no tenemos cantidades. ¿Qué pasaría si estas cantidades, digamos, estuvieran todavía más validadas, ¿verdad? Que no se puede escribir un determinado número. De hecho, ya tiene una validación, ya nos dimos cuenta que no se pueden escribir números negativos, pero. Y si esa cantidad depende de una existencia, por ejemplo, que no me deje pasar. O sea, si hay tres impresoras. Yo no podría estar escribiendo un 5. Por ejemplo, entonces decimos, ¿cómo es que manejamos eso? Voy a agregar aquí algunas columnas y le voy a poner existencias. Pero que esas existencias también van dependiendo de lo que se está facturando. Es decir, que si hay tres impresoras, si hay tres impresoras, aquí no tendríamos que escribir
más de tres. Y que si aquí se facturaron las tres, aquí ya no debería de aparecer ese tres. Debería aparecer un cero. Aquí deberíamos tener una resta de lo que se vaya facturando. Entonces vamos a hacer, decíamos, esas son las existencias. ¿Cómo se llamaría el otro campo? Sería inventario, le ponemos. Le ponemos así, le ponemos inventario, le ponemos que aquí vamos a tener cierta cantidad de productos. Que vayan de 10 a 50 las existencias. Esas son las existencias, perdón, el inventario, digamos. Es con tal vez el inventario inicial, qué sé yo. Voy a copiar y pegar valores. Entonces, impresoras hay 47, o sea, pusimos valores bien altos, pero bueno, la verdad que son, ahí va a depender de diferentes realidades. Entonces, aquí debería decirnos que esto menos lo que se facture debería de, esas son las existencias que deberían de haber, ¿verdad? Porque si habían 47, si hay 47 impresoras y ya se han facturado 5, y ahí ya nos va haciendo la resta. Entonces, esta resta la vamos a reproducir, ¿verdad? Para acá. Y para acá. Ahorita está igual, 41, está aquí. Ah, es que como tiene números aquí en la celda, ¿verdad? Voy a ver si eso es 38, 36. Ajá, porque hay dos aquí, ¿verdad? Ajá, entonces digamos que estas son las existencias reales en este momento. Ah, ok, yo podría quitar todos estos números. Ya nos habían dejado los números para probar, ¿verdad? Pero nosotros también sigamos practicando y sigamos probando. Le voy a poner unos bordes a ese, a esas, a este rango, le voy a poner todos los bordes. Y ahora sí, ¿verdad? Ya están como las cantidades iniciales. Solo tenemos esta, ¿verdad? Que tiene ahí cierta cantidad. Entonces, ¿cómo validaríamos para que aquí no se pueda escribir de lo que está aquí? Vamos a ver. Voy a hacerlo aquí aparte. Voy a hacerlo aquí. Pregunto. Igual. ¿Es esta cantidad cómo sería la comparación ahí? ¿Es esa cantidad mayor? Así haríamos la comparación, que sea mayor o que sea menor. Que sea menor, ¿verdad? Para que nos lo dé. Si esta cantidad es menor o igual a
al inventar o a las existencias, o a las existencias, porque no siempre vamos a estar, no siempre vamos a estar con estas cantidades, ¿verdad? Tal vez estas serían las cantidades iniciales. Vamos a ver qué nos dio aquí. Bueno, ahí dice verdadero, porque he hecho una simple comparación, ¿verdad? ¿Es esta cantidad menor a? Ahí es, a quién le dije? A F3. A F3. Que estoy hablando de las impresoras, ¿verdad? Voy a agarrar ahorita solo de representante un dato. Me sigue dando verdadero. Es decir, que si yo aquí escribo, como dice que hay 41 computadoras, ¿verdad? Entonces, si yo ahí escribo 41, me da verdadero, porque estoy haciendo una comparación de que si es menor o igual al número que está en las existencias. Pero ¿a quién le dije? A F3. Pero no sería F3, ¿verdad? Porque, bueno, sí sería F3, porque aquí nos va a ir restando. Pero si yo aquí le pongo 42, entonces aquí ya me da falso. Entonces es como que no podría escribir esa cantidad ahí, ¿verdad? Pero como tengo que hacer la comparación de quién estoy hablando, entonces tengo que hacer aquí algo más. Tengo que hacer algo más. A ver, que nos busque este código. Voy a pasar aquí. Aquí ya no sería como eso, ¿verdad? Sino que nos vaya comparando de acuerdo a lo que diga en este código. Entonces, ahí vamos a utilizar el buscar B, fíjense, porque tenemos que ir a buscar este código de artículo a la matriz, a toda esta matriz hasta aquí, digamos. Porque hasta ahí es donde necesitamos, ¿verdad? Hasta las existencias. Y que el indicador de columna sea la 6 sería, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer esto. Vaya. Nos dice falso. Ahorita pareciera que está bien, ¿verdad? Porque estamos diciendo que nos vaya a buscar este código de artículo a la matriz donde están los artículos y que nos devuelvan la posición 6 y que la compare con lo que se digite en C16. Ahorita dice falso, pero veamos si ponemos 41, nos da verdadero. Si aquí elijo A02, dice que A02 es impresora y que hay exacto. Porque aquí las existencias, ay, que aquí se nos quedó congelado. ¿Qué pasó aquí? G4, quiero ver esta resta. Se resta de aquí de este número menos lo que está en, ay, que dice C15, ¿verdad? Ah, claro, ¿por qué? Porque como yo la copié de aquí, pero empieza en 16. Aquí empieza en 16. En C16. Entonces mejor hago esto. Aquí dice que hay existencia cero. Porque podía facturar 41. Como dice que hay 41 computadoras. Perdón, aquí estamos en impresoras. ¿Cuántas impresoras? 47. Pero no nos ha hecho la resta, ¿verdad? G4 menos C17, C16, 47 no nos ha hecho la resta.
C4 menos C10. Es que dice C17. C16. C10. Ah, sí, es que como aquí nos va a ir, aquí nos va a ir, aquí tenemos que hacer otra consideración, pero primero me voy a quedar solo con el primer registro, solo para comparar si en verdad qué resultado nos va dando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, dice que aquí impresoras hay 47. Entonces, si yo escribo aquí 47, aquí me debería, ajá, ya me dio cero. Y ya me dio un menos acá, ok. Voy a ver. A 0,3. Voy a dejar este valor a cero. Aquí obviamente tengo verdadero porque es menor a lo que encuentro, ¿verdad? Dice que cable VGA hay 38. Pero es que aquí como me voy a, mejor, por el momento voy a hacer una referencia absoluta, porque por el momento solo voy a trabajar con el primer registro. Entonces, aquí me aparecen los mismos números, ¿verdad? Entonces, si yo, vaya, cables hay 38, 39. Aquí ya me da falso, está correcto. 38. Me sigue dando falso porque vamos a ver qué hay. No busca el artículo en esta matriz. Vamos a fijar esa matriz. Estoy comparando la columna 6. F, ¿qué estoy comparando? Que me devuelva la columna 6. A ver, lo que haya en la columna 6. Sí, es que me está dando falso porque como está comparando de que estoy, o sea, ya tengo como todos los cables facturados, digamos, pero, ajá, entonces aquí me va a seguir dando, ajá, me va a seguir dando falso por la condición que le he puesto. Que si es este valor de la C16 menor a lo que encuentre. Vaya, vamos a ver si me llevo esto a la validación, bueno, todo, con todo y el igual, porque la validación tiene que tener el igual, me lo voy a llevar todo. Y digamos, voy a validar esta. Voy a ir a datos y aquí hay. Es que no tenemos una validación, pero ¿qué pasaría si le pongo una validación personalizada y le pongo esta fórmula? Aceptar. Voy a ponerle cero. Ajá, ahí pues tengo un verdadero. Entonces, cables en este momento hay 38. Si yo aquí le escribo 39, pues ahí me da lo que necesitaba, ¿verdad? 38. Es porque escribo 1. Si le escribo cuánto tiene aquí, tiene 37. Si le escribo 37. Y si le escribo, sigue teniendo 37. Y si le escribo, eso lo voy a volver a comparar. Menor o igual. Ahí ese lo hemos puesto, menor o igual.
A ver, 36. Está dejando pasar, ¿por qué? Pero aquí me dice verdadero. Entonces, voy a volver a revisar la fórmula. Creo que estamos bien porque le estamos diciendo que nos reste de este número original menos lo que se factura. Está haciendo la resta porque, a ver hasta qué número llega. Porque esto me los está aceptando y me los está descontando. Pero ya probé poniendo 36, que supuestamente sí se puede facturar un 36, pero no me lo acepta. Y eso es lo que hay que ver, porque tampoco me acepta un 35. Entonces quiero ver hasta qué número llega. 34. A ver, y digo, ese 16 menor. Este código alocado en esta matriz. Solo quiero ver cuál es el límite que me está poniendo, porque ya probamos que con 2 se puede, que con 3 también. ¿Cuál es el límite que me está poniendo? 5, 30, ahí en 30 ya no puedo. 20, tampoco. 15. ¿Qué cantidad me está tomando entonces? ¿Me deja pasar? Vale, con 20 no me dejó. Con 15 sí, 19. Quiero entender lo que está haciendo, porque de acuerdo a mi lógica, así va. No sé si usted me va siguiendo y va comprendiendo como lo que se necesita hacer, ¿verdad? En algún momento. ¿Por qué me está tomando sí? Que vaya, sí me aceptó el 19 porque esas son las existencias que hay, ¿verdad? Y si yo ahí le escribo un 18, pues igual pasa. Obviamente, si le escribo, vaya, un 20 debería de aceptármelo en este momento. Lo está aceptando, entonces me está haciendo una operación que no entiendo a dónde está. Ahorita está. Creo que hay una referencia redundante porque como le estoy diciendo que a esta cantidad le reste lo que hay en esa misma celda, pero así tiene que ser, ¿verdad? A menos que utilice una celda auxiliar. Pero vaya, por ejemplo, si selecciona el otro artículo. A04, tengo un resultado de falso. Dice que en el A04 hay 23 existencias y tengo o sea, hay 23 iniciales, pero existencias tengo solo 5. ¿Por qué? Es el resultado de 23 menos 18. Perdón. Entonces, por ejemplo, si aquí vuelvo a seleccionar A04
Y aquí vuelvo, aquí arrastro, digamos, para que se me arrastre la validación. Solo voy a ir a confirmar. Ajá. La validación del C17, que está bien, en el D17, que está bien, en la misma matriz, en la misma columna. Entonces, como dice que IP iPhone solo hay 5, aquí yo ya no podría poner, aquí me debería de aceptar el 5. Me lo aceptó. Y ya no me va a aceptar otro porque aquí tendría que hacer igual, como solo lo hice en una, la resta solo lo hice para uno, ¿verdad? Entonces, como solo lo hice para C16. Entonces aquí también hay que hacer un barrido, ¿verdad? Si pongo 6 ahí, pues ya no me lo acepta porque hay solamente 5. Pongo 4 y ya me lo acepta, ¿verdad? Solo que no me lo va restando. De ahí no me lo va restando porque tengo una referencia absoluta. Entonces, si nos va funcionando, ahora solo tenemos que arreglar eso, ¿verdad? Ya vinculamos el código con las existencias. Voy a quitarle la referencia absoluta. Aquí está diferente porque 23, 43, porque aquí nos va haciendo la resta, pero no del producto, ¿verdad? Porque aquí el IP phone está aquí, ¿verdad? No es el de la segunda posición. Sin embargo, le hemos dicho que nos, vaya, lo voy a hacer así, sin, solo con el buscar. Porque lo que queremos son las existencias, que no busque este código o este, porque siempre se selecciona el primero, ¿verdad? En la matriz. Columna 6. Incidencia exacta. Vaya, del A04 nos trae, esto es, ya saben ustedes que esto, o sea, esto, esta lógica nos va a funcionar porque estamos buscando basados en un código y que nos devuelva pues lo anterior. Entonces, si yo cambio aquí, ah, pero aquí, porque solo allí hice la validación en esa celda. Si yo cambio aquí A05 me trae la existencia del 5. Y luego, si doy 6, 7, 8, 9, 38, 48, 30, 50, entonces, y lo mismo, ¿verdad? 38, 07 me trae la existencia. Y nos está devolviendo la existencia, pero aquí tenemos que todavía arreglar algo, ¿verdad? Entonces, simplemente por eso digo, hay que hacer solo la comparación, ¿verdad? Si ese número que nos está devolviendo la función de buscar, que son las existencias, eso es lo que no nos debería de permitir aquí. Veamos si le quito, aunque es que debería de hacer la comparación. Aquí eso así no, ni nos va a funcionar, no tiene lógica de que funcione. El A08, vaya, digamos el A08 son 17. Vaya, ahí hay 18 y ni siquiera nos dio error. Ajá, porque no tiene nada con qué comparar. O sea, no lo puedo dejar así, ¿verdad? Solo con el buscar no lo puedo dejar así porque, aunque como no, el A08 tiene, sí, tiene 17.
Entonces, no me debería dejar pasar. Aquí tiene que haber una comparación. Y por eso le había puesto eso, ¿verdad? Que si es este valor, menor o igual. Está funcionando parcialmente porque ahorita no logro detectar a dónde está la operación aritmética que nos está dando el problema. Pero si vaya, si ya ahí yo le digo 18, está bien, ¿verdad? Si aquí le digo 17, ya nos deja porque, pues sí, eso es lo que había. Aquí lo que no, ya no nos va haciendo es la resta, ¿verdad? Entonces habría que ver en qué lugar, la resta quizás la vamos a hacer aparte. Vamos a hacer aparte la resta porque aquí hay una referencia redundante. Creo que eso es lo que nos está afectando. Hay una referencia redundante. Lo voy a revisar y yo se los dejo explicado mañana. Ahorita tenemos ya la hora, pero si ustedes quieren aplicar este tipo de validación, también lo pueden hacer, ¿verdad? De tal manera que no se pueda escribir más de las existencias. Voy a revisar esa validación, más bien la operación aritmética. Así que vamos a quedarnos hasta acá y vamos a continuar. La función buscar V ha sido presentada con la validación. Muy bien, nos quedamos hasta aquí y vamos a continuar. Mañana les espero. Recuerde avanzar en plataforma, ¿verdad? Si es que todavía no va el día. Que tengan buenas noches. Gracias, Lid. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.